Hay un pensamiento en la palabra de Dios, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo número 17, el versículo 3. San Juan capítulo 17, versículo número 3. El Señor Jesús dice lo siguiente: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Qué les parece si nos colocamos en pie y oramos? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros, gracias por los ángeles que nos acompañan y gracias por la presencia y la dirección de su Espíritu Santo. Padre amado, en esta hora rogamos que su gracia sea sobre nosotros, que su justicia nos cubra, que su misericordia nos alcance. Rogamos, oh Dios, que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Dios eterno, que el predicador en esta ocasión nos traiga la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Dios querido, tome nuestra vida en su mano santa. Haga en nosotros y con nosotros conforme a su voluntad. Bendiga a todos los presentes y bendiga también a todos aquellos y aquellas que nos siguen en cualquier lugar de la tierra. Que hoy recibamos el maná bendito, que hoy recibamos su pan divino, que hoy recibamos pan del cielo. En nuestro anhelo y oración, Señor, y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hemos dicho que la vida eterna consiste en conocer a Dios y a Jesucristo. Hablamos en el tema anterior la importancia y la trascendencia del asunto del arrepentimiento. Es importante el arrepentimiento, número uno, porque sin el arrepentimiento, sin un nuevo nacimiento, sin una transformación de la vida, sin una nueva experiencia de fe con Dios, la persona no puede entrar al reino de los cielos. Es imprescindible el nuevo nacimiento, es imprescindible el arrepentimiento. Por tal razón, si usted no ha nacido de nuevo, no tiene derecho de entrada en el reino de los cielos. ¿Qué significa nacer de nuevo? Nacer de nuevo y arrepentimiento es la misma cosa. Nacer de nuevo y la renovación del entendimiento y la transformación es la misma cosa. Nacer de nuevo, arrepentimiento, significa que hay un cambio profundo en la persona. La naturaleza humana carnal se dañó y no se arregla, no sirve para nada, no tiene nada, ni siquiera acceso o derecho a la salvación. La naturaleza mala, pecaminosa, carnal se dañó completamente. La Biblia dice que nosotros fuimos formados y concebidos en pecado, Salmo capítulo 51, versículo 5. La Biblia dice, Salmo 58, versículo 3, que nosotros somos pecadores o malos desde el vientre de nuestra madre. La Biblia dice en San Marcos capítulo 7, versículo 21 al 23, que lo que está dañado en nosotros es nuestro corazón. Leamos esa parte para tener una idea más acabada. Dice el Señor Jesús, San Marcos capítulo 7, versículo 21 al 23. Es un asunto serio. San Marcos capítulo 7, versículo 21 al 23. Son palabras del Señor Jesús. Dice el verso 21, porque, ¿qué cosa? De dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, ¿y qué más dice? Las maldades, el orgullo, la lascivia, ¿qué más sigue diciendo? El engaño, ¿qué más? Dice el Señor, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez, todo esto, ¿qué cosa? Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. La palabra corazón que aparece en el texto es la palabra cardías. Cardías significa e involucra el aspecto intelectual, involucra lo más profundo del ser, involucra a todo el ser. Lo que está dañado en el hombre es la mente del hombre. Lo que está dañado del hombre es la voluntad del hombre. El hombre está completamente dañado en su misma estructura. Por tal razón, una estructura dañada,
una estructura en la carne, Romanos 8, 7, no se sujeta a la ley ni tampoco puede. La situación del hombre es una situación desesperante. Por tal razón, el cielo necesita hacer con el hombre un arreglo, un ajuste, un cambio. Por eso la palabra arrepentimiento. Arrepentimiento, metanoeo o metanoia, significa cambio de la mente. Si la mente que usted tiene está dañada y no sirve, hay que cambiársela. Hay que hacer una reparación de mente. Lo curioso y lo interesante es que cuando el Espíritu viene a trabajar en usted, le da una nueva mente. Primera de Corintios 2:16 le da la mente de Cristo. ¿Es importante o no es importante? Por eso las personas nacidas de nuevo, las personas arrepentidas son nuevas criaturas. ¿Se entiende o no se entiende? Nuevas criaturas. Y Cristo dice claramente, el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. Porque el que nace en la carne, carne es. Pero el que nace en el Espíritu, Espíritu es. Y allí el contraste o la relación de Pablo con lo que decíamos, personalidad corporizada. Una persona representando a muchas. En Adán, todos mueren. Primera de Corintios 15, 22. Mas en Cristo, todos serán vueltos a la vida. Y si usted lee los versículos 45 en adelante de Primera de Corintios, descubre que Pablo establece que los que siguen con Adán se parecen a Adán, pero los que siguen a Cristo se parecen a Cristo. La pregunta, ¿a quién se parece usted? Si usted todavía está con esos líos antiguos de odio, de rencores, de rencilla y de pleito, usted está en la carne. Estás en una posición peligrosa. No importa cuántos años tengas en la iglesia, no importa cuánto sepas de la Biblia, no importa cuántos libros tengas en tu casa, ni importan los títulos que tenga. La salvación consiste en tener a una persona. La persona se llama Cristo. El testimonio de Dios en 1 de Juan capítulo 5, versículo 9 en adelante, es que la vida eterna está en Cristo Jesús. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Y si es verdad que usted tiene a Cristo, usted es una nueva persona, una nueva criatura, ha nacido de nuevo. Y si no ha nacido de nuevo, querido, arregle las cosas, porque está en una posición difícil, una posición desagradable. Las iglesias están llenas de muchas personas convencidas de una verdad, pero no son convertidos. La mayoría son personas que no son ni arrepentidas, ni convertidas, ni nacidas de nuevo. ¿Es así o no es así? Explíqueme por qué las iglesias tienen tantos pleitos y tantos líos y tantas guerras y tanta... ¡Qué barbaridad! Odios y rencores, personas que ni siquiera se saludan. ¿Usted cree que habrá gente así en el cielo? Por eso me gusta la salvación, porque no es por grupo, ni por equipo, ni siquiera por familia. Es individual. No es cuestión de nosotros, es cuestión de ti y de mí. Es un asunto personal. Por eso es bueno entender esto del arrepentimiento, porque en el juicio no nos van a llamar por familia, nos van a llamar por persona. Y el arrepentimiento y el juicio están estrechamente ligados, como veremos en un momento. Aquí pregunto, ¿se entiende lo que estamos haciendo? ¿Esto tiene sentido o no tiene sentido? ¿Es importante el arrepentimiento? Es imprescindible. Nuestra vida dice realmente bajo quién estamos viviendo. O estamos en Adán o estamos en Cristo. Si estamos en Cristo, somos nuevas criaturas. Si estamos en Cristo, somos arrepentidos. Si estamos en Cristo, estamos siendo transformados de gloria en gloria a la semejanza de Cristo. Lamentablemente, la carne siempre está fastidiando. Y muchas veces nos hace jugar malas pasadas porque, número uno, no aprendemos a ser personas espirituales. Número dos, estamos trabajando en la carne queriendo vivir las cosas espirituales. Y eso es una locura. Eso es una locura. Las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Por eso necesitamos aprender a vivir en el Espíritu. ¿A vivir en qué? En el Espíritu. Hay un par de pasajes en Romanos capítulo 8 que me gustaría compartir con usted. Romanos capítulo 8, versículo número 1. Mire lo que dice. Estamos poniendo la mesa para entrar en algo muy fuerte, muy interesante, que tiene que ver con el ministerio de Jesús en una forma específica. Romanos capítulo 8, versículo número 1. ¿Cómo dice? Ahora, pues, ninguna condenación hay para quienes. Para los que están en Cristo Jesús,
los que no andan conforme a la carne, sino conforme a qué? Al Espíritu. Los que son transformados por el Espíritu, viven en el Espíritu. Los que son cambiados por el Espíritu, viven en el Espíritu. Los que son arrepentidos o a los que el Espíritu le cambia la mente, viven en el Espíritu. Generalmente los seres humanos cristianos se hacen abogados del diablo. Ustedes lo ven defendiendo puntos y posiciones que no tienen nada que ver con la Biblia, pero sí tiene que ver con su orgullo, con su amor al yo. Generalmente somos abogados para defender cosas que no son defendibles. La Biblia dice claramente, Romanos, por cuanto todos pecaron y están como destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos pecaron? Entonces, ¿por qué se defiende? La situación del ser humano es desesperante. Sin embargo, Romanos capítulo 6, versículo 23. Mire qué cosa linda. Romanos capítulo 6, versículo 23, ¿cómo dice? Porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios, ¿qué cosa es? Vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte. Lo que el ser humano merece es muerte. Lo único que usted puede heredar naturalmente es la muerte. Pero Dios le da un regalo. La pregunta es, ¿qué cosa es pecado? Pecado es transgresión de la ley. Si el pecado es transgresión de la ley, desde el momento que usted fue engendrado hasta el momento que se muere, usted está ante un tribunal. Porque usted es un ser pecaminoso, ¿sí o no? ¿Sí o no? De manera que como usted es un ser pecaminoso, tiene que estar consciente que usted es participante de un juicio. La palabra arrepentimiento, cambio de mente, está ligada estrechamente con la escena de juicio. Cuando Cristo viene a la tierra, dice, yo he venido para juicio de las naciones, yo vine a poner las cosas en su lugar. Se armarán los problemas, ponga cuidado. Yo vine a pagar el precio del pecado. Si vino a pagar el precio del pecado, entonces está emplazado ante un tribunal. Porque la base del pecado es la ley. ¿Qué es la ley? ¿Qué es el pecado? Transgresión de la ley. Si no hay ley, no hay pecado. Pero como hay ley, hay pecado. Y si hay pecado, hay que hacer un juicio. Y alguien tiene que pagar. Y él vino a pagar. Cuando usted recibe a Cristo como su salvador personal, usted está recibiendo el pago que él hizo. Usted se está envolviendo en un asunto legal, un asunto forense. Usted no va a un tribunal cuando le da la gana, ni va a un tribunal a reírse, ni va a un tribunal a hacer bromas. Cuando usted está en un tribunal, usted está tembloroso, porque está delante de la ley, delante de la justicia. Le están haciendo una evaluación. Lo que los cristianos no saben es que cada día están emplazados ante el tribunal de Dios. Y si usted teme a un tribunal humano, debería temer más al tribunal divino. A Dios nadie lo engaña. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? ¿Se entiende o no se entiende? Cuando usted estudia el libro de Apocalipsis, y veo que por aquí a la gente le gusta mucho la profecía, se habla de las siete iglesias, la última de las cuales es la Laodicea. La palabra Laodicea significa el juicio del pueblo. Y el juicio del pueblo comenzó en 1844. De modo que en este momento se está haciendo juicio en el cielo. Y si se está haciendo juicio en el cielo, 1 Pedro capítulo 4, versículo 17, dice que el juicio comienza primero por la casa de Dios. Y si usted es un cristiano, tiene que estar consciente que le van a hacer juicio en cualquier momento. Ahora, ¿cuál es la actitud suya ante la situación de que lo van a enjuiciar en cualquier momento? ¿Se entiende lo que estamos diciendo? ¿Se entiende o no se entiende? Si a usted le fueran a hacer un juicio mañana, usted no estaría hoy cantando y brincando, usted estaría medio nervioso, ¿o no? ¿Y si es el juicio allá arriba? Hay un libro que se llama El conflicto de los siglos. Hay un capítulo que se llama El juicio final. Si usted se atreve, lea ese capítulo. Atrévase a leerlo. Le garantizo que si lee ese capítulo o no lo termina de leer, o lo termina de leer, y cambia la actitud de su propia vida completamente. Y deja de ser abogado del diablo. Casi siempre estamos siendo abogados del diablo. ¿Qué significa abogado del diablo? ¿Le gustaría que les regale una frase de los abogados del diablo? ¿La quieren o no la quieren? ¿La quieren? Una frase clave de los abogados del diablo. Yo no veo nada de malo en eso. Claro, tú estás ciego, ¿qué es lo que va a ver? La gente que está ciega espiritualmente, ¿qué es lo que van a ver? Abogado del diablo.
Siempre queremos interpretar las cosas de Dios a nuestro beneficio. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Sin embargo, Cristo dijo, por tus palabras serás juzgado, serás justificado o serás condenado. Tenga cuidado cuando va a hablar. Casi siempre somos prestos para decir todo lo que nos da la gana y no nos damos cuenta que vamos a hacer frente a las palabras que ya dijimos. ¿Cuántos ojos tiene la gente? Dos, yo tengo dos. ¿Y cuántos oídos? Dos. ¿Cuántas manos? Dos. ¿Cuántos orificios tiene su nariz? Dos. Oiga, ¿y cuánta boca tiene usted? ¿No le parece que él le está diciendo algo? ¿Sí o no? Oiga dos veces, vea dos veces, huela dos veces, toque dos veces y hable una sola vez. ¿Y qué es lo que hacemos? Hablamos sin parar. Cuando la gente habla, escúchele, pero escúchele en forma empática. Sienta lo que el otro le dice. Involúcrese en lo que el otro está diciendo. Y entonces pregunte si no entiende. O pregunte para confirmar que entendió lo que el otro está diciendo. La gente no hace eso. La gente te está oyendo y está preparando lo que te va a responder. Pero no entendió lo que tú le dijiste. ¿Sí o no? Es un mal hábito. La gente no le gusta escuchar. Y entonces vive de cualquier manera. Oigan, ¿podemos entrar ahora en la parte difícil? ¿Entramos o no entramos? La palabra arrepentimiento significa cambio de la mente. Nosotros estamos emplazados ante un juicio. Ayer decíamos y hablábamos de la palabra, cuando dice mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre, sino que serán sus días 120 años. A Génesis capítulo 6, versículo número 3. Y Dios vio, versículo 5, que las intenciones del corazón, las intenciones de los pensamientos del corazón de los hombres eran de continuo al mal. Significa que se dañó completamente la mente humana. Los antediluvianos se dañaron completamente. Sin embargo, Dios no los abandonó. Envió su espíritu a través de Noé para llamarlo al arrepentimiento, para que hubiera un cambio de una mente dañada. Dios en realidad lo que hace es que le da una mente nueva. Cambiarle la mente significa te doy una mente nueva. Me gusta 1 Pedro 1.23 que dice que nosotros recibimos una naturaleza incorruptible que viene de arriba, a través de la palabra de Dios. La mente humana que tenemos está completamente dañada. Dios nos ofrece una nueva mente, una mente de una simiente santa, una simiente incorruptible, una simiente que viene del cielo, la simiente de Cristo, la simiente de Dios. 1 Juan capítulo 3 versículo 9 dice que esa simiente no peca ni puede pecar. Por tanto, cuando usted es cristiano, cuando empieza la experiencia cristiana, usted recibe una nueva naturaleza, una nueva simiente. Usted decidirá a cuál de las dos alimenta. Si a la primera que viene de Adán, si a la primera que viene de sus padres, si a la primera que está en la carne, si a la primera que solo merece la muerte, o usted alimenta a la segunda que viene de Cristo, a la segunda que es espiritual, a la segunda que viene del cielo, a la segunda que es para la gloria de Dios. Esa segunda le da la mente de Cristo. Y usted puede saber qué mente está funcionando en usted. Si hay odios, rencores, rencillas, envidias, celos y todas esas basuras y lo dominan, perdone, esa no es la mente de Cristo. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Nosotros reflejamos y nosotros proyectamos lo que somos. De allí la importancia de comprender lo siguiente. Ponga cuidado, ponga mucho cuidado. Cristianismo es un asunto forense. Cristianismo es un asunto legal. Cristianismo es un asunto de los tribunales. ¿Por qué digo esto? Porque el cristianismo inunda, el cristianismo penetra, el cristianismo viene a un lugar donde el que reina es el diablo, con derecho legal. Cuando Adán y Eva pecaron, le entregaron legalmente la tierra a Satanás, ¿sí o no? ¿Sí o no? Al punto que en el libro de Job, capítulo número 1, Satanás llega a un concilio celestial con los hijos de Dios, los Adanes del universo. Lucifer no tenía que buscar nada en esa reunión porque él no es de nuestra creación. Él no es un Adán, él es un querubín protector y su lugar no era en ese concilio, sino ante la presencia de Dios. Por eso Dios le pregunta, ¿de dónde vienes? ¿Sabía Dios de dónde venía? Sí. ¿Conocía a Dios a Lucifer? Sí. ¿Y por qué le pregunta lo que Dios sabe? Porque legalmente el Señor lo emplaza ante todo el universo. Tú no tienes derecho de estar aquí. Tú arrebataste el derecho a Adán
y por el derecho de Adán es que tú vienes acá. Cuando Cristo muere en la cruz, entonces pierde todo el derecho Satanás. Y ahora la tierra vuelve a ser otra vez del Señor. La hizo y la compró. ¿Cuán caro ha sido la decisión de Adán y Eva? Pero gloria a Dios, bendito sea Dios, que el universo entero miró en la cruz la verdad acerca de Lucifer. Y ahora la batalla es en el corazón de cada ser humano. Por eso digo que hay personas que son abogados del diablo. ¿Por qué? Porque no se entregan a Jesús. ¿Por qué? Porque andan con 60,000 razonamientos. Deje de bobería. Si usted no se entrega a Cristo, Él dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Mire la vida de la gente que vive separada de Cristo. No importa el rango ni la posición social. Mire la vida de la gente que no camina estrechamente con Jesús. Mire la vida de millones de cristianos que son una vergüenza. Solo tienen el título de cristianos. Pero su propia vida no ha sido un objeto de bendición para nadie. Analícelo. De allí la importancia de entender el arrepentimiento. El aspecto legal. Cristo vino a pagar el precio del pecado. Eso es legal. Eso es legal. Cristo es el Cordero de Dios que carga, que lleva, que toma para sí el pecado del mundo. Eso es legal. Por eso el cristianismo es un asunto legal. Y ahí tenemos que entrar. Y es donde quiero que trabajemos. La palabra contenderá, decíamos, que es una palabra de los tribunales. Busquemos entonces en el Nuevo Testamento una palabra que sea igual a contenderá, que usa Génesis capítulo 6, versículo 3. Vamos al libro de San Juan, donde nos quedamos ayer. San Juan capítulo 16, versículo número 8. Juan 16, 8. El Espíritu Santo es que produce el arrepentimiento. El Espíritu Santo es que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo es el que hace el cambio en nuestra naturaleza. El Espíritu Santo es que nos imparte la palabra. El Espíritu Santo es que despierta en nosotros lo mejor de lo mejor. El Espíritu Santo es que nos hace el cambio. La persona clave, el Espíritu Santo. San Juan 16, versículo número 8. ¿Cómo dice el versículo 8? Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿De quién está hablando Jesús? Está hablando del Espíritu Santo, a quien Él llama Consolador, el otro Consolador, el Paracleto. La idea de Paracleto significa el consejero, el abogado, el defensor, el amigo, el compañero. Una persona enviada para que te acompañe, para que camine contigo, para que te sostenga, para que esté a tu lado. No solamente a tu lado, sino para que esté dentro de ti. Siendo que somos templo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo fue enviado para morar en nosotros. El Espíritu Santo nos convierte en personas espirituales. El Espíritu Santo hace un cambio radical y profundo en nuestra vida. El Espíritu Santo se encarga y se dedica a hacer en nosotros el milagro de la regeneración. Cambiarnos y transformarnos en personas nuevas. Volvamos a Romanos capítulo 8, versículo número 1 y versículo 2. Y entonces inmediatamente entraremos en la belleza del estudio de hoy. Romanos capítulo 8, versículo 1, dice el versículo 1, ahora pues, ¿qué cosa? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme ¿a quién? Al Espíritu. Versículo número 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, ¿qué dice? Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Entienden el contraste? Número uno, dice el apóstol, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Número dos, la ley del pecado y de la muerte. ¿Se entiende la relación? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Sí o no? O estamos en el primero, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, o estamos en el segundo, la ley del pecado y de la muerte. El versículo número 14 del capítulo 8 dice, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué cosa dice? Estos son hijos de Dios. ¿Qué cosa son? No dice serán. Estos son hijos de Dios. Mi pregunta, ¿le gustaría ser un hijo de Dios? ¿Seguro? Alabado sea Dios. Vamos entonces a trabajar con
la predicación de Jesús en relación a la base del arrepentimiento. San Juan capítulo 16, versículo 8, el Señor Jesús dice que cuando el Espíritu Santo venga, convencerá. ¿En qué estaba pensando Jesús cuando dice que convencerá? ¿Cuál es el valor del verbo elenco? ¿Qué significa convencerá? ¿Hacia dónde se está enfocando Jesús? ¿Qué es lo que Jesús quiere decir? El verbo elenco significa amonestar, reprender, iluminar. Cuando el Espíritu Santo venga, amonestará, reprenderá, iluminará, revelará, convencerá de error por prueba o por demostración, cubrirá de vergüenza. Convencerá. Cuando el Espíritu Santo venga como un abogado y hará una investigación clara y presentará las evidencias. Cuando el Espíritu Santo venga, te mostrará y demostrará que no estás bien. Cuando el Espíritu Santo venga, te presentará las pruebas delante de ti para decirte, mira, aquí están las pruebas y las evidencias. Tu carne está acabada, estás perdido, estás mal. No seas abogado del diablo. Y entonces tú reconoces tu situación para que el Espíritu comience a impartirte la simiente nueva, la simiente santa, la simiente de lo alto. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Decíamos que el asunto del arrepentimiento es un asunto legal, un asunto forense. Por tal razón, nosotros necesitamos estar claros. La manera como el Espíritu Santo convencerá al mundo es por medio de los discípulos. Su propia existencia, su manera de vivir, su inalterable convicción y su permanente testimonio. El recurso del Espíritu para convencer los corazones, el recurso del Espíritu para cambiar y trabajar en las mentes de los seres humanos, es el testimonio de los cristianos arrepentidos y convertidos que hacen posible que otros vean el testimonio de sus vidas y sean entonces impactados por el Espíritu de Dios. Y es un asunto legal. Nosotros somos los testigos en la tierra. Nuestra vida es necesaria en la tierra. San Mateo 5:16, ellos verán nuestras buenas obras y darán gloria a Dios. ¿Se entiende o no se entiende? El arrepentimiento es imprescindible porque ante el tribunal celestial se necesitan evidencias de que Dios lo logró en otros para que sea una evidencia de que lo puede lograr en el otro y el otro no lo quiso y no lo aceptó. Cuando dice Hebreos 11:7 que Noé condenó al mundo antediluviano, significa que Noé se aceptó, que Noé creyó, que Noé confió y Dios lo liberó y lo salvó y lo rescató. Los demás se perdieron porque no creyeron. Entonces son sentenciados a la perdición. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Es importante, imprescindible su arrepentimiento. Es importante, imprescindible su nuevo nacimiento. Es imprescindible que usted sea una nueva criatura. Es la única forma que el Espíritu tiene para convencer a los demás y se arrepientan también. Usted se ha estado engañando a sí mismo, hablando mucho y predicando mucho, pero no viviendo lo que usted predica. Y su predicación es más una maldición que una bendición. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Miren los adolescentes. Engaña un adolescente. Cuando el adolescente ve que lo que usted dice no va de acuerdo con lo que usted es, no le hace caso. Y si no, que los padres que tienen adolescentes me digan. ¿Es así o no es así? Es un juicio, queridos. Estamos emplazados ante un juicio. Y el Espíritu convence a la gente de pecado a través del testimonio de la vida suya. Y usted vive diciendo, ay Señor Espíritu Santo, convence a mi hijo. Y el Espíritu dice, pero tengo que convencer a ti primero, ¿qué te pasa a ti? Si tu vida no es un testimonio fiel, si tú eres una persona arrepentida, si no puedo reflejar el carácter de Dios en la vida tuya, ¿cómo lo alcanzo al muchacho este? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Toda la predicación de Jesús es emplazarte ante el juicio. Y lo vamos a ver. Y lo vamos a ver. Todo lo que hemos hablado en la semana es para llegar a esto. Tristemente con ustedes solo voy a comenzar este asunto. Tendré que seguir en otro lado. Pero, ¿tiene sentido o no tiene sentido? Satanás no quiere que usted sepa eso. Y eso solo se sabe cuando se llena de la Biblia. Desde Génesis hasta el Apocalipsis es la misma cosa. Adán y Eva, ¿pecaron o no pecaron?
Entonces fueron destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios no los botó ni los abandonó. Dios vino y presentó el plan de salvación que había sido escrito desde antes de la fundación del mundo. Vamos a lo que estábamos. Vamos otra vez. Vamos a ver esto en una forma más práctica. Una forma más clara, más enfocada. En el capítulo, San Juan capítulo 16, versículo 8, dice que el Espíritu convencería. El versículo número 8 dice que convencería de qué. De pecado. ¿De qué convencería? De pecado. ¿En qué consiste el pecado? El pecado consiste en la incredulidad. ¿En qué consiste el pecado? En la incredulidad, por cuantos no creen. En el pecado del mundo, al hablar del pecado del mundo, estamos hablando del rechazo de la misión redentora de Cristo, cuya revelación y también cuya acción salvífica queda excluida del mundo por su propia decisión de incredulidad. El pecado del mundo, del cual el Espíritu tiene que convencerlo, consiste en el rechazo a la misión redentora de Jesús. Cuando en el capítulo 17, versículo 3, el Señor Jesús dice: esta es empero la vida eterna, que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado, está diciendo: yo vengo como un misionero. Vengo a enseñarle a ustedes el camino de la salvación. Vengo a explicarle a ustedes cómo mi Padre paga sus culpas. Vengo a resolver con ustedes el problema del pecado. Cuando el mundo incrédulo, San Juan capítulo 1, versículo 10, no acepta ni conoce al que lo creó, cuando el pueblo de Dios incrédulo, San Juan 1, 11, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, cuando hacen esa actitud, están rechazando al enviado de Dios, están rechazando al misionero de Dios, están rechazando a la persona que viene de Dios con un mensaje de amor y de salvación. Esa incredulidad es la que hace que el mundo sea reo de juicio y de condenación. Ese rechazo a la persona de Jesús. El Espíritu tiene que convencerlo de pecado, significa, el Espíritu tiene que presentar evidencias de que otros se han arrepentido, evidencias de que es posible el arrepentimiento, evidencias de que ellos también pueden recibir la bendición. Evidencia de que la misión de Cristo no fue frustrada ni fallida, sino que la misión de Cristo tuvo éxito. Y si tuvo éxito en aquellos, tendrá éxito también en ti. El trabajo de Cristo es traer esa salvación. El trabajo nuestro es impartirla. El mismo ministerio de Jesús en beneficio de la humanidad fue el mismo ministerio de los apóstoles y es el mismo ministerio de nosotros. Un ministerio que tiene que estar apoyado y amparado en personas arrepentidas y nacidas de nuevo. ¿Se entiende o no se entiende? Veamos qué dice el Señor Jesús. Oigamos las palabras de Jesús. San Mateo capítulo número 11, versículo 20 al 24. San Mateo capítulo 11, versículo 20 al 24. Oigamos estas cosas en los labios de Jesús. San Mateo capítulo 11, versículo 20 al 24. ¿Cómo dice el verso 20? San Mateo capítulo 11, versículo 20 al 24. ¿Cómo dice el verso 20? Entonces comenzó ¿a qué? A reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, diciendo, ¿qué cosa? Porque no se habían arrepentido, diciendo: ¡ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en Cilicio y en Ceniza. Mi pregunta, ¿qué estaba esperando Jesús en Tiro, en Corazín y Betsaida? Que se arrepintieran, que cambiaran su corazón, que cambiaran su actitud. ¿Por qué?
porque el mismo Cristo vino y se mostró ante ellos. Porque el mismo Cristo era la mejor evidencia. ¿Y qué hicieron? Lo rechazaron. Mira lo que sigue diciendo el versículo siguiente. ¿Qué sigue diciendo? Por tanto os digo que, ¿dónde? En el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ¿quién? Que para vosotros. ¿Habló de juicio o no habló de juicio? ¿Estamos emplazados en un juicio, sí o no? Y mira lo que dice el versículo siguiente. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque, ¿qué cosa dice? Si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, ¿qué habrían hecho? Habrían permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo, ¿qué dice ahora el Señor? Que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. ¿Está pensando Cristo en un juicio, sí o no? ¿Sí o no? La pregunta contigo es, ¿necesitamos ser arrepentidos, sí o no? ¿Por qué necesitamos ser arrepentidos? Porque el mensaje de Juan el Bautista fue, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje de Jesús, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje de Pedro, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesús para arrepentimiento, para perdón de los pecados. El mensaje de Pablo, Dios manda en todo lugar a todo hombre que se arrepienta. El mensaje de los apóstoles, arrepentíos. Y el mensaje de hoy, arrepentíos. Es imprescindible el arrepentimiento. Es imprescindible la transformación por el Espíritu. Es imprescindible el nuevo nacimiento. Es imprescindible que seas una nueva persona porque estamos emplazados ante un juicio. Y tú y yo, llamados cristianos, debemos ser las evidencias de Dios que muestren al mundo que en verdad Cristo tiene poder y su Espíritu tiene poder para cambiar vidas y corazones. Alabado sea el nombre de Dios. Cuando un cristiano no es arrepentido, cuando un cristiano no nace de nuevo, es una evidencia entonces de que Cristo no tiene ningún poder. Y entonces las criaturas se confunden. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¿Es un asunto legal lo que estamos tratando o no? ¿Está hablando Cristo de juicio o no está hablando de juicio? ¿Sí o no? Le tengo buenas noticias. La predicación de arrepentimiento, Juan el Bautista la hizo primero para los judíos. La predicación de arrepentimiento, Cristo lo hizo primero para los judíos. La predicación de Pedro, primero para los judíos. La predicación de Pablo, primero para los judíos. La predicación de los apóstoles, primero para los judíos. Y si usted lee bien el Evangelio según San Mateo, la predicación de arrepentimiento es primero para los que se llaman cristianos. Ay, mamá. Cuando usted lee San Mateo 24 y 25, descubre que hay cinco parábolas que hablan del tiempo del fin. Y las cinco parábolas son para los que se llaman cristianos. De modo que si Cristo no ha venido, no es por lo que están afuera, no ha venido por usted y por mí. Posiblemente las iglesias se llenan de mucha gente que no son arrepentidas. Lea esas cinco parábolas. Número uno, ladrón en la noche. Cuando el Señor viene, el ladrón viene en la noche a la casa, hay uno que están velando la llegada del ladrón y hay otro que no están velando. Segundo, testigo fiel e infiel. Cuando el señor de la casa viene, el testigo infiel está maltratando al testigo fiel, al siervo fiel. El siervo infiel maltrata al siervo, el infiel maltrata al siervo fiel, porque dice mi señor tarde en venir. Si son siervos, están en la casa del señor, ¿o no? ¿Sí o no? Número tres, la parábola de las vírgenes. ¿Eran vírgenes o no eran vírgenes? ¿Tenían lámpara o no tenían lámpara? ¿Están metidas para la boda o no están metidas para la boda? ¿A quién estamos esperando? Al mismo Señor. Así que son del pueblo de Dios. Pero están como divididas. Cinco fieles y cinco infieles. La parábola de los talentos. ¿A quién se le entregó los talentos? A su gente, a sus siervos, para que lo negociaran. Es un asunto de adentro, que es un asunto de la casa. Y finalmente, ovejas y cabritos. ¿Dónde están envueltas las ovejas y los cabritos? Dentro de la iglesia. Cuando Él venga, lo va a separar. La pregunta es, ¿qué eres tú, oveja o cabrito?
Y no te engañes, esto no es cuestión de la iglesia, es cuestión de tú y del Señor. Es cuestión de tú y Dios. ¿Se entiende o no se entiende? Si no eres una persona arrepentida, no puede entrar en el reino de los cielos. No me importa cuántos años tú tengas en la iglesia. ¿Es serio o no es serio el negocio este? Y cada uno va a ser emplazado solito delante del tribunal celestial. Esto no es cuestión de papá, ni mamá, ni amigo, ni hermano, ni pastor, ni nadie. Así le digo a mi familia, a mis hijos, a mi esposa y a mis hijos. Cada uno dará cuenta a Dios por sí. Nadie salva a nadie. El Salvador se llama Cristo Jesús. Cada uno tiene una responsabilidad con Dios. La gente necesita ver en ti a Cristo. Es un asunto legal. Oigan, trabajamos un poquito más la idea en el poquito tiempo que nos quedan. Vamos rapidito. Cuando usted analiza el ministerio de Cristo a la luz de este lente, con esta óptica, usted descubre cosas que son increíbles. Veamos, por ejemplo, San Lucas, capítulo 5, versículo 32. Vamos rapidito. San Lucas 5, 32. ¿Cómo dice el verso 32? San Lucas, capítulo 5, versículo 32. Esto se parece a cuando iba a visitar a mi novia, que cuando se estaba poniendo más buena la cosa, había que irse. Pero bueno, gloria a Dios, así tenemos razón para volver. Dice el versículo 32, ¿cómo dice? No he venido a llamar a justos. ¿Y qué dice ahora? Sino a pecadores. ¿A qué cosa? Al arrepentimiento. No he venido a llamar a justos. No he venido a llamar a personas que tienen su propia justicia. He venido a llamar a pecadores. ¿A qué cosa? Al arrepentimiento. Mire qué cosa linda, mire qué cosa linda. He venido a llamar a pecadores para cambiarlos, para transformarlos, para convertirlos en una persona nueva, para darle una mente nueva, y que entonces ellos, cambiados y transformados por mí, se conviertan en testigos míos que me den a conocer. ¿Es lindo eso o no es lindo? ¿Le gustaría ser ese testigo a usted? ¿Cuánto quisieran ser ese testigo? ¿Qué cosa yo estoy diciendo? Testigo. ¿Qué es un testigo en un tribunal? Me gusta porque, gracias a Dios nunca he tenido que ir a un tribunal, a un juicio, una cuestión de esa. Pero al testigo, ¿qué le dicen cuando pasa a dar su declaración? Pone una mano en la Biblia y la otra la levanta. ¿Y qué le preguntan? ¿Jura usted decir la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad? ¿Y qué dice el testigo? Lo juro. Ay, mamacita linda. Si el testigo no dice toda la verdad, está en problema. Si el testigo dice más que la verdad, está en problema. Solo la verdad y nada más que la verdad. Ahora yo le pregunto, ¿quién es la verdad? Entonces la verdad no se dice, la verdad se vive. ¿O no? Hay mucha gente en la iglesia que son muy habladores y matan su mal testimonio hablando. Y habla por aquí, habla por allí. Cállese la boca. Muestre en su vida el conocimiento del Dios Santo y la gente se inspirará a buscar la verdad. Están tan ocupados hablando que no tienen tiempo de estar en comunión con Dios. Están tan ocupados en la habladera que ni siquiera tienen tiempo para crecer espiritualmente. Y la vida se le va en hablar y hablar y hablar y hablar. Tranquilo, haz silencio. Cállate la boca, mantente cerca del Señor. Deja que el Espíritu te llene, que cambie y transforme tu vida. Porque es el testimonio de tu vida lo que importa. Mire usted, por ejemplo, lo que dice Isaías 43, versículo 7. Mire qué cosa linda. Lo que dice Dios, lo que quiere Dios, lo que anhela Dios, lo que busca Dios. Isaías 43, versículo número 7. Qué cosa linda que en tu casa, en el trabajo, en la calle, donde quiera que tú estés, en ti se vea la gloria de Dios. Isaías 43, versículo 7, ¿cómo dice? Todos los llamados de mi nombre, ¿qué dice Dios? Para gloria mía los he creado, los formé, ¿y qué más? Y los hice para gloria mía. En otras palabras, todos los llamados de mi nombre, para que reflejen mi gloria, los he creado, los formé y los hice. Todos los llamados de mi nombre, para que reflejen las virtudes de mi carácter, para que reflejen mis perfiles, para que reflejen mis características, para que reflejen las bellezas de mi carácter. Para eso los hice. Por eso los hice a mi imagen y semejanza.
¿Tiene sentido o no tiene sentido? Y cuando usted refleja la gloria de Dios, cuando usted refleja la semejanza de Dios, cuando usted refleja la belleza del carácter de Dios, entonces usted es un testigo de Dios. Entonces usted es una herramienta del Espíritu para convencer de pecado a aquellos que no conocen a Dios. ¿Se entiende o no se entiende? Lo interesante de todo esto es que las personas que son afectadas primero son su esposa o esposo, sus hijos y los miembros que están más íntimamente ligados a usted. Notan inmediatamente que hay un nuevo espíritu en usted. ¿Un nuevo qué? Un nuevo espíritu. Déjeme contarle esta historia para poner este punto en su lugar. Una dama que tenía un carácter irascible, un carácter del diablo. ¿Ustedes han visto personas que hasta uno se incomoda de tenerla cerca? ¿No le pasa a usted eso? Hay gente que uno no quiere ni estar cerca. Hay gente que uno se siente incómodo hasta que se le acerquen. Son como wow. Y esta señora tenía ese carácter del diablo, un carácter del demonio. Una cosa espantosa. Y un día llega al trabajo, al colegio, era una... ¡Qué barbaridad! Esta mujer era es una psicóloga especializada en niños con problemas de aprendizaje. Y una psicóloga, mamacita linda, imagínese usted. Llega al colegio y la dueña del colegio le dice, mira, hay un seminario que va a dar mi pastor, tú tienes que ir. ¿Yo? Sí, yo no voy para allá. Entonces le dice la dueña del colegio, tú fírmate un contrato que dice que todo curso de capacitación o desarrollo tú tienes que asistir, si te lo ordena el colegio. Dice, pues mire, déjeme decirle una cosa. Yo ni voy a ir al predicador, ni voy para la iglesia. Entonces la señora le dice, no hay problema, tú estás faltando y quebrantando el contrato. Por tal razón entonces, decídete y yo te voy a despedir. Ah, no, espérese. Dice, no hay que esperarse nada. Van a dar un seminario en la iglesia, el pastor va a dar un seminario, el seminario se llama Nuevo Estilo de Vida. Y yo quiero que usted vaya porque eso la va a ayudar para su trabajo. Si usted no quiere ir, no vaya y la voy a despedir. Así sencillamente. De una manera muy curiosa, trae a la gente a la iglesia, ¿no? Y la tipa vino. Vino y se sentó en la última banca. Con una actitud de, a mí que nadie se me acerque. Recuerdo que se sentó estirada para atrás con los brazos encima del banco. Mirando a todo el mundo con cara de mala gente. Bueno, eso no lo voy a decir. Bueno, con cara de mala gente. Es suficiente cara de mala gente. Y empezó el tema de la noche. En esa serie bautizamos 68 profesionales. Esa serie hizo cosas maravillosas. Nuevo estilo de vida. Y abajo le puse en letras de otro color. En Cristo. A la gente le gustaba lo de arriba. Nuevo estilo de vida. Pero yo le puse en Cristo abajo. Y ahí comenzamos. Ahí en esa serie fue que se bautizó Mariana. Y se bautizó también Alejandro, que eran unos abogados y... Bueno, 68 personas se bautizaron y todos eran profesionales. Gente con un cerebro, bueno, igual como el de nosotros, todos los cerebros son cerebros. Pero aquí viene el punto. La señora vino la primera noche y le llamó la atención. La segunda noche no hubo que invitarla. Vino solita y se trajo un radio. Bueno, en esos tiempos las cosas no eran tan modernas como ahora. Ella trajo su radito grabador y en ese tiempo se usaban los casetes. Le metió su cassette, se sentó en la segunda banca con el radio en la mano enfocando para enfrente. Grabó su tema de la noche. El siguiente día, el radio grabó su tema. El siguiente, lo mismo. Como al cuarto día, ella sigue grabando. Veo que una niñita rubia está al lado de ella y hay una dama del otro lado. Cuando terminó el tema de la noche, siempre estaba en la puerta saludando a la gente. Ya no me paro en la puerta porque se arma un problema y es que la gente quiere hablar. Y se arma un tapón. Que entonces culpan el predicador. Mejor no me paro y me quito de ahí para que todo el mundo se vaya tranquilo. Esa noche viene la señora, la mamá de la señora que estaba al lado, era la mamá de esta joven, de esta señora, y la otra era su hija. Y me pregunta en la puerta, oiga, ¿y qué es lo que le hacen aquí a la gente? Digo, ¿cómo así? ¿Usted se dio cuenta? Dice, claro que me di cuenta. ¿Qué es lo que ustedes le hacen aquí? ¿Ustedes le hacen algún trabajo? Digo, claro, aquí le hacemos un trabajo, compadre, que el que no se arregla, lo arreglamos aquí. Ah, yo sabía que aquí había algo raro. Digo, ¿y qué pasó? ¿Cómo usted se dio cuenta? Le digo a la señora, el chiste quiere chismear, vamos a chismear a todo el mundo. ¿Cómo usted se dio cuenta? Me dice, no, porque la hija mía, esto no se puede creer. Digo, cuénteme, ¿qué fue lo que le pasó a la hija suya?
No, 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 no. Mire que yo nunca veo en ninguna iglesia. Yo, míreme a mí aquí, yo en una iglesia. No, usted está loco. Pero esto no puede ser. Oiga, el fin de semana pasado, mi hija llegó a la casa como el diablo, que tenía que venir a la iglesia y que era obligado que tenía que venir una noche, porque si no iba a perder el trabajo. Y vino rabiosa. Pero cuando llegó a la casa, llegó tranquila. Y le pregunté, ¿y a ti qué te pasa? Y me contestó, me miró a los ojos y me dijo, no mami, a mí no me pasa nada. Y yo dije, esto no puede ser. Porque siempre me contestaba, ¿y a ti qué te importa? ¿Qué eso tiene que ver con mi vida? Y ahora me dijo, no mami, no me pasa nada. Pues fue y se acostó. Al otro día por la mañana, temprano, se levanta, la veo con una Biblia en la mano, Biblia en la mano, se prepara y se va al trabajo. Y le pregunto a la hija, ¿y qué le pasó a tu mamá? Y la chiquita me dice, no sé, pero anoche no peleó. Viene del trabajo en la tarde y le dice, no, me tengo que ir, mamá, me tengo que ir. Se baña, se regla, se cambia, agarra su Biblia y se va. Y se lleva el radio con el que yo oigo mi cosa. Se lo llevó, no dejó sin radio en la casa. Se lleva el radio y dice, después viene en la noche, llega de la iglesia, se baña, se arregla, se mete al cuarto y ¡plá! Pone un cassette. Y digo, ¿qué es lo que esta muchacha está oyendo? Y oigo ahí uno, ¿sí o no? ¿Sí o no? Digo, ¿pero qué será eso? Y dice la señora, yo me puse a oír a ver qué es lo que mi hija está oyendo. Y me tiré todo el sermón. Y cada noche ella lo pone y yo lo oigo. Y veo que la tipa ya no pelea, me ayuda en las cosas de la casa, le habla diferente a la hija, casi siempre tiene los ojos llorosos, la veo con la Biblia en la mano. Digo, ¿pero qué le está pasando a mi hija? Y ya no aguanté la curiosidad. Le dije a la hija mía, mira, a esta le están haciendo un trabajo. A esta le están haciendo una cosa. Vamos a averiguar qué es lo que está pasando. Y ahora usted me lo dice. Le digo, ¿usted no cree que le hagamos un trabajito a usted también? Cosa chula, mamacita linda. Se bautizó la mamá, se bautizó la hija, se bautizó la nieta también. El Espíritu le hizo un trabajo, le cambió la vida. Un día voy a dar hacer un funeral en el cementerio más, qué sé yo, de ahí, de la ciudad. La ciudad se llama Santiago. Y cuando estoy predicando, veo dos o tres comadres que me miran y se ríen. Y digo, ¿qué le pasa a estas tres? Y yo soy, me gusta ser un poco bravo con esas cosas. Terminé y me fui para donde estaban las tres mujeres. Le digo, mire, vengan acá, ¿qué es lo que ustedes están chismeando aquí? Vamos, díganme cuál es el chisme, ¿qué es lo que está pasando? Me dice, ¿usted se llama fulano de tal? Claro que sí. ¿Usted conoce a la psicóloga fulana de tal? Claro que sí. Mire, nosotras estamos sorprendidas. Digo, ¿por qué? No podemos creer que esa sea ella. Algo pasó. Esa mujer dio un cambio, que eso es increíble. Y hasta nos predica a nosotras. Y le preguntamos, ¿pero tú te sientes bien? Y ella dice, yo me he sentido mejor que nunca en mi vida. La cambió el espíritu, dio su testimonio y nos fuimos juntos a la cuestión esta de meter al muerto en el nicho. Y cuando íbamos caminando, me dicen las otras, ¿y qué? Pero mire, nosotras somos psicólogas todas, pero ¿qué método usted usa? Cosa chula, mamacita. Le digo, porque no vienen para aplicar el mismo método. Le digo, hasta le puedo enseñar cómo se usa ese método, porque ustedes tienen que bregar con muchachitos y con gente. Claro que sí. Digo, pues vénganse para la iglesia. Y se miran y se ríen. No, 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 nosotros, bueno, no, no. Digo, no, 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 sigan con su poca vergüenza que se la va a llevar el diablo a las tres. Uy, y abrieron los ojos así. Digo, ustedes ven todos estos muertos que están aquí muertos. Ya tú no tienes ninguna mojiganga que hacer. Y ahora que ustedes tienen que hacer lo que tienen que hacer. Y si la cambió a ella, que era lo que era, ¿cómo no lo puede cambiar a ustedes? Y dice una de ellas, eso sí es verdad. Digo, ahora ustedes son peores y más malas que ella. Eso sí es verdad. Una pregunta para usted. ¿Tiene Dios poder para cambiar a la gente? Pero la pregunta mía para usted es la siguiente. ¿Quién es la persona que el Espíritu usará para convencer de pecado a la otra persona? ¡Usted! ¡Es usted! Es lo que me he dicho toda la mañana. El Espíritu convencerá de pecado a la gente a través del testimonio suyo. Pero si usted no es transformado por el Espíritu, si usted no es una persona arrepentida, ¿quién va a usar? Palabras, se las lleva el viento. Dios no trabaja en el aire, trabaja con personas. ¿Sí o no? ¿Le gustaría ser esa persona? Cuando llegue a su casa hoy, empieza a votar todo lo que hay que votar. Oh, no. Cuando llegue a su casa hoy, empieza a pedir los perdones que tiene que pedir.
y echa a la basura ese orgullo, esa vanidad que usted tiene. Pida perdón a quien tenga que pedirle perdón. Arregle su casa. Dios no hará por usted lo que tiene que hacer usted. Si usted ofendió, pida perdón. Y le digo un secreto, si quiere llegar más lejos, si a usted le ofendieron, vaya, pida perdón. ¿Qué me importa a mí asunto de que de derecho? Pida perdón, arregle su vida con Dios. En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. Y déjame hacer esta preguntita y terminar. ¿Te atreves a hacerlo? Yo quiero ver en pie a todos aquellos que quieren dar el primer paso. En una iglesia hablé de esto y había un tipo preocupadísimo. Le dije, hagan su lista, hagan una lista. Una lista de personas a las que tienen que pedirle perdón y una lista de personas que deberían pedirle perdón a ustedes. Y entonces vayan y pidan perdón a cada persona. No importa que fue usted que ofendieron. Y un amigo preocupado me dijo que su lista tenía 17 nombres. Digo, pues yo te felicito si tú nada más tienes 17 nombres. Tú eres un angelito bajado del cielo. Hay gente que tiene una lista que te van a tener que hacer un libro de tantos nombres. Compadre, el muchacho se fajó y en 2 semanas resolvió su asunto. Recuerdo que un día yo iba a predicar en una iglesia y veo que llega. Le digo, bueno, ¿qué tú haces aquí si a ti tú tienes que estar allá en tu iglesia? ¿Qué tú buscas por acá? Y me dice con lágrimas en los ojos, pastor, es que aquí hay 4 con lo que tengo que resolver lo que usted sabe. Digo, no me diga. Cuando iba a comenzar el culto, se me acerca y me dice, ya trabajé con 2, nada más me faltan 2. Digo, pues no me lo hagan en el culto divino, a lo después del culto, porque yo no quiero que pierdan el sermón. Dice, no, está bien, yo voy a esperar a que usted termine de predicar. Cuando terminamos de predicar, vi que salió con una de las personas. Y después ahí estábamos comiendo, vi que se fue con la otra. Y ese día resolvió el problema con los últimos 4. ¿Cuánto nombre tiene la lista suya? Déjeme decirle una cosa, déjese de tontería. O usted arregla sus asuntos ahora, o usted se lo lleva a quien lo trajo. Haga su lista. Haga su lista. Vaya y póngase en paz con su hermano. Si tú traes tu ofrenda al altar, ¿qué dijo Jesús? No te la lleve la ofrenda, déjala en el altar. Y ve, ponte de acuerdo con tu hermano. Sí, porque si te la lleva, no la va a traer otra vez. Y la ofrenda no es un asunto que usted le paga a Dios. La ofrenda muestra el amor que usted le tiene a Dios. Así que deje su amor aquí tranquilo y vaya y póngase de acuerdo con su hermano. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Arregle sus asuntos. Querido Padre Celestial, gracias por este nuevo día. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo. Y gracias por el trabajo de los ángeles. Gracias por lo que Cristo ganó en nuestro favor. Padre amado, Santo Dios, haga que amemos su palabra. Haga que le amemos a usted por sobre todo. Haga, Dios, que amemos la oración. Despiértenos a la vida espiritual. Inspírenos, Señor, para reflejar en nosotros su hermoso carácter. Haga que comprendamos su palabra a través del Espíritu y tengamos una clara conciencia de lo que es el cristianismo. Que nuestra vida, Dios, que todo nuestro ser, que nuestra experiencia, que nuestra mente sea renovada por el poder del Espíritu Santo. Y cada uno de nosotros sea el testigo, el instrumento, la evidencia que produzca arrepentimiento en los demás. Dios, colocados en pie, nos entregamos en sus manos. Aceptamos su voluntad, rogamos y pedimos la unción de su Espíritu y nos convierta en colaboradores suyos en la ganancia de las almas. Diríjanos en este día, cuídenos, acompáñenos, perdone nuestras faltas y pecados. Y haga su voluntad en nosotros, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.